¿Cómo les va? Bienvenidos a este jueves aquí a la Televisión Pública Fueguina. Gracias, como siempre, por dejarnos entrar en sus casas para informarnos. Hola, Adri. Hola, señora, ¿cómo le va a usted? Muy bien, bueno, fresca hoy. Le pregunté hace dos segundos, ¿no tiene frío? No, me dijo. Escúchame, faltaba más. Por favor. Hay muchísima información realmente para compartir con ustedes. Y el tema del clima también nos compete, por supuesto. Ya podemos ir viendo cómo está la ciudad. Hace un rato había esto. Lo que está viendo. Mira vos. Una nube muy baja que rodea toda la ciudad. Está alrededor de toda la cordillera. La verdad, obviamente, fotos, cámaras, esas cosas que nos encantan. Dejar guardada como recuerdos y mostrarle al resto del mundo a través de las distintas redes sociales, porque obviamente empezamos a subir fotos a Facebook, a Instagram. Totalmente de acuerdo. Porque la verdad son esos fenómenos raros, extraños, ¿no? Y cuando aparecen, acá son más lindos. Sí, totalmente. No es lo mismo una niebla acá que una niebla en Buenos Aires. No. En Buenos Aires todo el mundo está enojado, y acá nosotros estamos felices sacando fotitos. Porque la verdad es un día bastante agradable. Hoy a la mañana había viento sin frío, estaba medio complicado, pero en este momento en nuestra ciudad la temperatura es de 2 grados, está parcialmente nublado, una humedad alta del 89% y el viento del norte a 3 kilómetros en la hora. En Tolhuin. Mirá vos, en Tolhuin la temperatura es 2 grados 5 décimas en este preciso instante, está parcialmente nublado también, la humedad del 80%. Muy bien, y seguimos en Río Grande, acá ya sí, sáquenme el ponchito, porque 5 grados 7 décimas, la actual temperatura está parcialmente nublado, una sensación térmica de 8 grados 3 décimas, la humedad así, arriba, terrible, muy alta, 1012 decimal, 1 hectopascales, y por suerte no hay viento, así que eso ayuda a que no haga ese frío terrible que es. Es el que estamos acostumbrados en Río Grande cuando sopla ese viento increíble. Bien, bueno, así que bueno. En Río Grande a abrigarse, aquí a salir a fotear un ratito, el que tiene un toque de tiempo, y en Tolhuin, agradable también. Así que a no preocuparse demasiado. Exactamente, señor. Estos son los títulos del día. Vamos a compartir con ustedes el 204 años de la Armada Argentina. Y en este marco se homenajeó, por supuesto, a Lara San Juan. Esto también ocurrió, te lo contamos en un ratito, convenio corredor del Beagle. Contrato para el inicio de la obra. Y más información que vamos a estar compartiendo. Hay mucho orgullo en la familia de la Televisión Pública. Juegos EPA de 2018, más medallas en natación y judo. Y uno de los integrantes es hijo de un compañero, así que estamos más que orgullosos. Ahora sí comenzamos a transitar la información y hablamos justamente de este nuevo aniversario de la Armada Argentina. Hace horas nada más, a partir de las 9 de la mañana, comenzó el acto aquí en nuestra ciudad y desde Ushuaia, como siempre, continuamos brindándole el homenaje correspondiente a los héroes de Lara San Juan. Llegué a Ushuaia por la Armada Argentina ya por diciembre del 77 y desde esa época hasta la fecha, todos los 17 de octubre estamos presentes en este acto donde recordamos la batalla de Montevideo que a partir de ese momento se celebra el aniversario de la Armada Argentina y quiero rendirle homenaje a todos los hombres que dieron su vida por la independencia de la patria y en custodia de nuestra soberanía en el litoral marítimo de todo nuestro país, así que este es el homenaje que le vengo a rendir con mi presencia en cada uno de los actos. Un gusto poder celebrar aquí en esta provincia el Día de la Armada. Ustedes saben que el vínculo entre la Armada Argentina y Tierra del Fuego en general y Ushuaia en particular es muy fuerte. Estamos acá presentes desde el comienzo, así que nos sentimos muy integrados con la comunidad de Tierra del Fuego. Obviamente para nosotros es un día muy importante, estamos conmemorando el 204 aniversario del combate naval de Montevideo, que fue un hecho de armas histórico para la independencia de nuestro país y permitió también que el esfuerzo del general San Martín prosiguiera hacia Chile y Perú, con todo lo que ello significó para toda la región. A partir de ahí, la Armada se constituyó en una de las instituciones de la patria, que ha continuado trabajando durante los últimos 204 años, en realidad desde antes, ¿no es cierto?, pero y ha contribuido al engrandecimiento de la patria. Todos los hombres y mujeres que conforman la Armada contribuyen con un trabajo silencioso y abnegado a cumplir con esos intereses nacionales
y particularmente en esta oportunidad siempre tenemos presente a toda la gente que ha estado con nosotros y ha dado su vida por la patria, sin olvidarnos de nuestros veteranos de guerra, la gente que cayó en el conflicto de Malvinas y por nuestros camaradas ausentes de submarino San Juan. La Dirección de Estadísticas y Censo, junto a la Secretaría de Comunicación del Gobierno de la provincia, estuvieron en la ciudad de Tolhuin. Allí se juntaron con chicos, con adolescentes, con alumnos, porque los chicos también están interesados en conocer sobre política. Y justamente de eso se trataron estas jornadas de capacitación, mejor dicho, de debate. En el marco de una ronda de actividades, de una serie de encuentros que armamos desde la Secretaría de Gestión Pública a mi cargo, nos toca esta noche estar en Tolhuin. Nos gusta mucho el entorno que tenemos acá. Hay un lindo clima como para conversar sobre algunos temas. Esta noche los temas van a ser gobierno, políticas públicas. Y después Pablo Cabas, el secretario de Comunicación Institucional, va a conversar también sobre aspectos que tienen que ver con la comunicación como una herramienta de la política pública. Yo lo que veo, así como todos los que estamos en acciones de capacitación, es que hay unas ganas de participar, de que haya con mayor frecuencia este tipo de encuentros. ¿El alumno le interesa introducirse en la política? Depende de a qué nos refiramos cuando hablamos de política. Justamente lo que venimos a plantear acá es que una política pública es lo que básicamente un gobierno hace para mejorar la realidad de su sociedad. Y yo creo que los chicos, por el hecho de ser estudiantes y por el hecho de saber que en algún momento van a tener que llevar a la práctica todo lo que aprendieron, me parece que en algún punto se interesan. Después podemos hablar de la política más como entendida como participación en partidos, en organizaciones. Sabemos que hay chicos que están más politizados que otros, pero nosotros lo que venimos a hablar, sobre todo esta noche, es de la idea de política pública. Hemos estado en el día de ayer en la ciudad de Río Grande, en el primer encuentro de políticas públicas, en este caso herramientas que ofrece la comunicación para la mejora en las políticas públicas. Y hoy estamos, bueno, acá en el CEN de Tolhuin, con una concurrencia importante de alumnos de la institución para, bueno, tener esta disertación junto al licenciado Daniel Déramo, quien dirige esta serie de encuentros a nivel provincial. ¿De qué manera se va encarando la disertación para que los chicos vayan empapándose un poco más sobre este tema que es la política? Bueno, se trata de jóvenes que están estudiando las carreras de comunicación social o de administración pública. Es una currícula combinada, tanto en el caso de Ushuaia como en el caso de Tolhuin, por lo cual estos temas claramente son de interés de ellos, son de interés formativo que hace a cómo utilizar la comunicación para llegar mejor a los ciudadanos, para comunicar mejor los beneficios de una política pública y sobre todo para lograr los consensos necesarios para que esas políticas puedan ser llevadas adelante con aceptación por parte de la ciudadanía. Y ahora sí, firma del contrato de inicio de obra, de que hablamos del corredor del Viguel, este ansiado proyecto que justamente el gobierno de la provincia puso en marcha en el día de ayer con el inicio de obra. Lo firmó el vicegobernador Juan Carlos Arcandó junto al presidente de Gancedo, quien es la empresa que se va a encargar de realizar este trabajo. Un trabajo que se va a realizar, por supuesto, en tres tramos. El primero, en donde ya fue analizado, ya se trabajó sobre la parte histórica, se trabajó sobre todo lo que había que hablar para poder comenzar a delinear este ansiado corredor. Después de todo lo que se habló, nosotros vamos a sortear todas estas cuestiones que tienen que ver con la preservación primero del medio ambiente, posteriormente de las reservas paleontológicas y arqueológicas que tenemos en toda esta ruta costera. Esos yacimientos van a ser resguardados como realmente corresponde, pero esto va a ser un antes y después desde el punto de vista turístico, del desarrollo turístico de la provincia de Tierra del Fuego y principalmente el corredor Canal de Beagle, porque así lo vamos a denominar en el futuro, porque va a recorrer casi todo el canal de Beagle, desde Ushuaia hasta Cabo San Pío en este caso, y también va a potenciar el desarrollo productivo que queremos hacer en la zona de Almansa. De Almansa recibieron en 20, 25 años muchas promesas, y nunca nadie, ningún gobierno
hizo nada en ese sector. Nosotros estamos trabajando, se va a empezar la construcción del muelle en ese lugar, si bien ya están trabajando, pero bueno, van a empezar a ver los frutos, y eso va a significar también para ese lugar un antes y un después. Se terminaron las promesas, ahora vienen las realidades, y las realidades va a ser esto cuando el productor de ese lugar vea que estas cosas que le hemos prometido, que ya la están viendo, van a ser para ellos muy beneficiosos, porque van a poder desarrollar todo eso que venían haciendo y soñando desde hace muchos años. Esperamos ansiosos, va a ser una alternativa para el turismo. Es muy importante también, más adelante, terminar de trazar los delineamientos que tienen que ver con el trazo y el cómo llegar y demás, pero la verdad que es fabuloso. A nivel turístico es abrir una posibilidad más para la estadía del huésped en la ciudad. Contento porque la gobernadora declaró de interés provincial y de política de Estado el turismo en la provincia. Con el acto del cierre de la temporada de cruceros, nosotros estamos muy satisfechos con esa situación y creemos profundamente que es un cambio positivo para toda la provincia. ¿Qué problema cuando llegás a Aeroparque y te dicen: se canceló el vuelo, se reprogramó, sí, porque estamos en asamblea? Que es un derecho genuino en realidad, pero qué inconvenientes que nos causa. Y esto pasó hoy a la mañana. ¿Cuántos vuelos afectó, Adrián? Más de 15 vuelos de LATAM. Es porque los gremios organizaron una asamblea de pilotos sin aviso. Fue sorpresiva. Claro. De ahí también donde surge el gran inconveniente. Claro. A ver, es una pelea que tiene que ver con una situación gremial de trabajadores que habitualmente suelen hacer este tipo de cosas. Si avisan, el efecto es distinto. Pero no lo avisaron, fue sorpresiva, afectó a los vuelos de LATAM exclusivamente. En el aeropuerto Jorge Newbery se cancelaron los vuelos muy temprano, a las 5:50, con destino a Mendoza, zafó Ushuaia, uh-huh, de una manera increíble, porque recuerden que el vuelo de LATAM está a las 4:20, 4:15 de la mañana. De la madrugada, exacto. Así que zafamos. Pero a las 6:45 a Salta, el de las 7 a Tucumán, 7:10 a Bariloche, el de las 8 a Santiago de Chile, el de las 8:20 a Neuquén, el de las 8:45 a Córdoba. Imagínense, la gente que llega, y estamos avisando esto porque quizás muchos se están yendo y tienen que hacer conexión. Exacto. Y lo hacen a través de LATAM, Aerolíneas LATAM, muchos están esperando. Justamente a la inversa, y pasa exactamente lo mismo. Y hay un detalle, bien lo decía Miriam, Aeroparque, pero también en Ezeiza. Exactamente. Atenti, porque son los dos aeropuertos más importantes justamente de Buenos Aires. Está demorado el servicio desde las 6:33 con destino a San Pablo, el de las 7:50 a Lima y el de 8:15 a Río de Janeiro. También hay atraso en la llegada de un vuelo proveniente de Miami. Yo justo que me iba a ir, ¿te das cuenta? Usted tenía todo programado. Tenía todo programado, no me puedo ir, entonces me quedo. Pero bueno, realmente, se acerca y se queja y espera respuestas. Justamente, y los sindicatos señalan en cuanto a respuestas que, a pesar de que cada vez más empresas vinculadas al holding LATAM están operando rutas en el país, LAN Argentina no se vio beneficiada justamente por este crecimiento, y tiene que ver también un poquito con la pelea, ¿no?, que están llevando adelante los gremios de aeroportuarios. Así que bueno, por lo pronto, mucha gente, muchos viajantes. Muy linda la lista: cancelado, demorado, reprogramado. Bueno, claro, con este inconveniente y nada, hacer aeropuerto. Exactamente, es que se le va a hacer, aguantar un poquito, y quienes tenían vuelos programados a través de LATAM, que sepan que pueden llegar a encontrarse con inconvenientes. Ahora sí, volvemos, ¿no? ¿Te parece? Claro que sí, por supuesto, Miriam, continuamos con más información, y en este caso nos quedamos un ratito aquí en nuestra ciudad. Ayer a la tarde estábamos, pasado el mediodía, terminamos el noticiero, ¿sí? Estuvimos en la oficina de producción y de repente veíamos humo a través de una de las ventanas. Automáticamente un equipo de la televisión pública Foina, TVP Noticias, se acercó al lugar, un incendio en la avenida Alem. Pero mejor lo vemos y compartimos este informe. Alrededor de las 14:30 del día de ayer, bomberos voluntarios del destacamento Juanip fueron alertados del incendio de una vivienda sobre calle Acainic al 1300 del barrio Pista de Esquí. En una primera instancia, vecinos prestaron su ayuda, arriesgando sus vidas, ingresando en la vivienda para intentar sofocar el incendio hasta la llegada de los bomberos. A
Aparentemente, la moradora de la vivienda siniestrada habría puesto ropa a secar, cayendo esta al calefactor, dando así inicio al incendio de la vivienda. Según nos contaba una de las colaboradoras, comenzaron a arrojar agua con ayuda de baldes. Pudieron sofocarlo en parte hasta que el fuego comenzó a propagarse nuevamente hasta la entrada y tomando toda la vivienda. Antes pudieron socorrer las mascotas que se encontraban dentro de la casa. Afortunadamente, el ignio no se propagó a las casas linderas. Solo se trató de daños materiales y no hubo heridos. Estas son las noticias nacionales. Y en el día de ayer, el presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa en la Residencia de Olivos, luego de que el jefe de gabinete, Marcos Peña, encabezara en el mismo lugar una reunión de la mesa política con la nueva integración dispuesta por el mandatario para analizar la coyuntura económica y social. Como dijo el presidente del Banco Central, consideramos superada la turbulencia cambiaria, dijo. Es importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población. Hubo miedo y angustia. El presidente asumió que el país tiene graves problemas que tiene que resolver para evitar vivir en situaciones como la de las últimas semanas. Tenemos que hacer un balance y entender cuál es el problema central que tenemos los argentinos. Tenemos que acelerar para reducir el déficit fiscal. Estamos gastando más de lo que tenemos. Seguimos con más información, en este caso deportiva. Boca se jugó toda la temporada en un partido ante su público y en la Bombonera. El conjunto argentino, que acaba de coronarse como el bicampeón de primera división, jugó en consecuencia. Consiguió el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores tras golear 5-0 a Alianza Lima. Contó para lograr el objetivo con el guiño de Palmeiras, que venció 3-1 a Junior y lo sacó de la competencia. En todo momento, en cada sector de la cancha y hasta en las acciones, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto hizo notar la diferencia de jerarquía. Y ahora sí, si nos faltaba algo, una nueva clave que nos tenemos que acordar, porque el Banco Central creó la clave virtual uniforme. ¿Qué es esto? Es una clave para billeteras digitales que están muy de moda, bancarias y extrabancarias. Las entidades financieras tienen un plazo de 4 meses para ponerlo operativo. El CBU, con B corta en este caso, permitirá la identificación y trazabilidad de transferencias de fondos que se realizan entre las cuentas, a la vista cuando como mínimo una de ellas pertenezca a una empresa proveedora de servicios de pago. De esta forma busca facilitar la interoperabilidad entre las cuentas a la vista y servicios de pago como Mercado Pago, Tarjeta Ualá, entre otros, y tienen 4 meses para ponerlo en práctica. Y otros tanto para acordarnos nosotros. Claro, por supuesto, sí, porque tenemos cada vez más claves. Lo que tenemos también son muchas ganas, ¿eh? Atenti. Claro, de compartir el momento, porque faltan 27 días para el Mundial. Tengo las dos, la perra, la otra perra, son dos perritas que vamos todos a un sillón. La nena, el nene y yo. Somos 5. Necesito un buen sillón amplio para el living. Más que el sillón, vos lo que necesitas es Super Canal. ¿Por qué? Yo te cuento. Bien, a ver. HD, lo vas a ver todo como si estuvieras ahí. Es más, vas a tener un ruso que te va a estar bailando la perestroika ahí al lado. Vas a tener descuento hasta fin de año. Sí. 50% de descuento. 50% de descuento desde ahora. Desde ya, desde cuando lo conectás. Y encima sonidos ahorran. Así que en donde empiecen a cantar el oh, lo vas a tener así, que te envuelve. Se te va a comprimir el corazón. Llama 0810-222-2323 y viví con Supercanal Mundial. Por supuesto. Recuerda entonces, Supercanal 0810-222-2323. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos con más información aquí en TVP Noticias.